Muy buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por un tiempo más que nos permite estar transmitiendo para la gloria y honra del Señor. En esta hora, estimada audiencia, queremos invitarle a que se una a nuestro tiempo de clamor, un tiempo de que nos disponemos a orar por las necesidades de los demás. Usted sabe que hay muchas necesidades a nivel mundial, país, a nivel de amigos, de vecinos, etcétera. Y nosotros pues estamos como ministerio, nos ponemos a disposición para orar por aquellas peticiones, por aquellas necesidades que son de nuestro conocimiento. Así de que le invitamos a que nos acompañe en esta media hora de bendición y yo le aseguro que su vida va a ser bendecida, no va a ser igual. Vamos a orar. La palabra de Dios dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y algo maravilloso, amado hermano, es cuando la palabra de Dios nos habla de las sanidades, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo hizo. Y eso nos ayuda que podemos ver, ¿verdad?, que el Señor está obrando como lo hizo en los tiempos antiguos. Así de que qué maravilloso, ¿verdad?, es ver esas maravillas de sanidades. Y es en el versículo, amado hermano, tenemos varios versículos poderosos en la palabra de Dios, porque recuerde que Dios es más grande que cualquier enfermedad. Y esa es una de las certezas que tenemos sus hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque no ha existido ni habrá jamás una enfermedad o pandemia que sea más poderosa que nuestro Dios. Eso no lo debemos de dudar. Uno de los nombres de Dios es YHWH Rafa, el Señor que sana. Nuestro Dios es sanador y puede sanar cualquier enfermedad. Recordemos que en Éxodo 15, versículo 26 en adelante, dice: yo soy el Señor que les devuelvo la salud. Y eso podemos tener toda la plena confianza cuando acudimos ante Él para llevarle nuestras peticiones de salud física, emocional o espiritual. A estimada audiencia, cuando Jesús, Dios, ¿verdad?, ministraba a las multitudes que le seguían, las sanidades formaban parte esencial de su ministerio. Jesús sanó a muchas personas de una gran variedad de enfermedades, algo que vemos en estos textos bíblicos que hablan sobre el poder sanador de Dios. Vamos a leer uno para dar inicio luego a la oración. Mateo 4, 23, 24. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y Él los sanaba. Así de que, estimada audiencia, confiemos. Jesús ministró sanidad desde el mismo inicio de su ministerio público. Él no solo se dedicó a enseñar, a predicar, a dar ánimo, no, él, y a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. También sanó todo tipo de enfermedad, condición física, espiritual, dolencia, ¿verdad?, neuronal y en fin, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Así de que podemos, así como esa gente corría, ¿verdad?, al encuentro de Dios, porque Él tenía el verdadero poder, llevaban a Él los enfermos, las personas afligidas, abatidas, angustiadas, atribuladas, y toda enfermedad física, como la necesidad de liberación espiritual, endemoniado, podríamos decirlo así. Jesús demostró su poder para sanar el cuerpo y para liberar al ser humano de la opresión del maligno. Así usted y yo debemos de confiar en Dios, en nuestro Señor Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz del Calvario para dar liberación, perdón de pecado y traer sanidad al alma y al cuerpo, a la área emocional, a la psiquis y en fin, todo. Dios es nuestro sanador. Así de que vamos a orar. Queremos invitarle que se una y vamos a presentar este tiempo. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos hablas a través de tu palabra, nos presentas que tú eres y sigues siendo el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, el mar, la tierra, todo lo que existe, y que
Nada te pudo tener, la tumba no te pudo, ni la muerte te pudo tener, porque la tumba está vacía. A ese Dios estamos clamando en esta hora. Y le pedimos, Señor, por las peticiones que se nos han hecho llegar, que seas tú ministrando, fortaleciendo, consolando, dando fuerzas al abatido en el nombre de Jesús. Para ello vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que primeramente vamos a presentar la petición de mi hermana Yancy Sánchez. Amantísimo Padre Celestial, te pedimos por Yancy Sánchez. Llega hasta Soyapango, Señor. Llega ministrando, Señor, sanidad. Llega ministrando consuelo, fortaleza espiritual. Llega ministrando, Padre, su matrimonio. Restablezca su hogar, restablezca su familia. Que sea usted ministrando, Señor amado, ese abrazo espiritual que ella necesita, que ella, Padre, con todo su amor lo necesita. Te suplicamos que tú te muevas a misericordia. Que seas tú, Señor, Padre eterno, peleando por ella, dándole fuerza. Probablemente ella quizás en sus fuerzas no puede. Pero sabemos, amado Señor, que nos abocamos a ti. Porque realmente el que puede hacer la obra eres tú. Nosotros no podemos hacer nada. Pero estamos clamando al especialista de las cosas imposibles, aquel que lo puede hacer todo. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú, Padre eterno, peleando, Señor amado, peleando por la vida de ellos en el nombre de Jesús. Que sea usted, mi Dios, derramando su gracia, derramando su misericordia. Que sea usted fortaleciéndole la vida de ella primeramente, sanando heridas del alma, sanando esas heridas, Señor, por las cuales quizás ella en este momento, Señor, se siente abatida, se siente agobiada, pero sabemos que podemos clamar a ti, Señor amado, a distancia, porque tú eres un Dios real, Señor, un Dios amado eterno que está allí para ayudarnos. Ayuda a mi hermana, ayúdale, dale fuerza, dale fortaleza, sáquela adelante, no la vaya a dejar y no la vaya a desamparar. En tus manos de amor está la vida de mi hermana, Yancy Sánchez, su compañero de vida, Rafael Rivera. En tus manos lo ponemos, restablezca ese hogar, restablezca esa familia. Pedimos, Padre, porque haya una comprensión, una unidad, que Rafael Rivera y Yancy Sánchez puedan nuevamente fortalecerse en la unidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y clamamos por su hija, Keila Calito. Porque sea usted ministrando liberación, porque sea usted trayendo sanidad del alma, de la mente, del espíritu de esta joven, Señor. Ayúdela, Padre, a superar todo trauma de la niñez. Padre, que sea usted ministrándole a la distancia, Señor. La vida de esta joven esté en tus manos. Padre, libérela de toda amargura, toda falta de perdón. Libérela, Señor, de todo aquello que la destruye en su interior. Ayúdele, póngale obediencia a su madre, obediencia a sus padres, obediencia en ese hogar. Quita toda rebeldía, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos. Tu palabra dice, y todo lo que pidiere, ¿verdad? Orando y creyendo a Dios lo recibiremos. Pues aquí estamos, orando y creyendo al Dios Todopoderoso, al especialista de las cosas imposibles, que tú puedes hacer algo por este hogar. También intercedemos por la vida del pastor, de la pastora, del pastor Lázaro Pérez. Señor amado, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que seas tú ministrando la vida, Padre, del pastor Lázaro Pérez en Sonsonate. Pero también te pedimos, Señor, que tú ministres, Padre, su familia, la obra de Dios. Llega hasta Peniel San Ramón. Pero llega también, intercedemos y presentamos al pastor Lito Lazo, acá en San Jerónimo. Pedimos por la Peniel en San Jerónimo. Pedimos por esa iglesia, que seas tú ministrando, que seas tú fortaleciendo, que seas tú sanando, que seas tú dando ánimo, sacando adelante y en victoria al pueblo de Dios, sacándolo adelante al lugar espacioso, que tú salve las almas de Guas.
de ese lugar, de San Jerónimo, toca esa vida, que los que están esclavos, esclavizados por cadenas espirituales, sean libres y que vengan, que la luz de Cristo les resplandezca. Ayuda al pastor Lito Lazo, ayuda a su matrimonio, sus hijos, ayúdales a toda su familia, ayúdale a la congregación. Padre, sabemos que solo usted puede hacerlo. Dele victoria en esas áreas que están pasando dificultades. Sánelos también. De igual manera, te pedimos que llegue donde se encuentra Morena de Garcilaso. Llega hasta Soyapango, papá. Llega ministrando, Padre, sanidad en su esposo, Padre. En su esposo que tanto necesita, Señor amado, un toque de sanidad. En su vida, que seas tú dándole fuerzas, que seas tú dándole victoria, que seas tú sanándola. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bueno, Padre de misericordia, aquí estamos clamando la vida, el auxilio para todos tus hijos, Señor. Ana Morena y Garcilaso. Te pedimos por fortaleza para ella, por sanidad de su esposo en ese proceso que lleva años, Señor. Ayúdale, no lo vayas a dejar, no lo vayas a soltar. Dios eterno, también te pedimos, Señor, porque usted venga ministrando la vida de Cándida y Anet, Reyes de Sandoval. Traiga sanidad en esa columna, llega hasta Popa, Señor. Llega hasta Popa, Padre eterno, ministrando sanidad, liberación, dándole fuerza, dándole fortaleza. Sáquelo adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. No vaya a dejar a nadie, Señor, en tus manos de amor, Padre. Estamos aquí presentando la vida de tu pueblo, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre. Clamamos, Señor, misericordia por la vida de Carlita Marley Asturias, Señor. Padre, porque tú estás sobrando, porque estas peticiones que hemos hecho, ese clamor ha llegado a la gracia tuya. Tú has sacado lo oculto, tú has sacado ese entierro que habían hecho por su casa. Tú lo has descubierto, Señor. Tú estás rompiendo cadena, atadura de gente mala, perversa, que quiere destruir el hogar de mi hermana. Pero el hogar de mi hermana está en tus manos. Está en tus manos, lo depositamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Ayude, Padre bendito, ayúdenos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga peleando por Carla Marley Asturias, Señor. Llega hasta Soyapango, Padre, peleando por ella, ministrando victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Auxíliela, auxilie, Padre, sus hijos, guárdeles, ponga vallado de ángeles. Pelee por ella, Señor. Pelee por su madre, Rubidia López. Llega hasta Estados Unidos. Llega donde se encuentra esta anciana. Llega ministrando victoria, llega ministrando liberación, llega ministrando fortaleza espiritual, sacándola adelante y en victoria. No la vaya a dejar, Señor. Padre, mi hermana Rubidia, te necesita, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. De igual manera, Padre, te pedimos por su esposo, por sus hijos, por sus nietos. Pedimos, Señor amado, por la vida del hermano César Sarabia. Llega Espíritu Santo, donde se encuentra el hermano César Sarabia, llega hasta New Jersey, en ese trabajo, Padre, en el cual se desempeña, Señor, en un trabajo muy peligroso, pero en alta mar, pero tú lo vas a guardar, tú lo vas a librar, guárdalo, dale fuerza. Te pedimos por sanidad de su finanza, por liberación de deuda, porque usted provea una vivienda, porque usted le provea, Señor. Padre, que ellos puedan tener, Padre, un lugar adecuado, Señor, y también que acuerde sus finanzas, que ellos puedan pagar. Reprendemos deudas en el nombre de Jesús y te pedimos al dueño de la plata que les ayude a cancelar deudas en el nombre de Jesús. Le pedimos también, Espíritu Santo, Padre, por Mayra Corleto, llega hasta Cajutla, Sonsonate, El Salvador, llega fortaleciendo la vida de Mayrita de Corleto. Ayude esta pastora, ayúdele, Señor, ayúdele en el proceso que está pasando su esposo. Señor, en el nombre de Jesús,
Clamamos fortaleza espiritual para el pastor Guillermo Corleto, para su hijo Edwin Corleto, para que sea usted ministrándoles a la distancia las fuerzas que necesitan, la fortaleza que necesitan, para que sea usted ayudándoles, para que sea usted sacándolos adelante y en victoria. No los vaya a dejar, no los vaya a desamparar. En tus manos de amor están, Señor. Ayúdales. Sáquelos adelante, por favor, te lo suplicamos. Sea usted su abogado, su defensor. Sea usted su sanador. Están enfermos, ponga mano. Mira esa insulina, mira, Señor, ese páncreas. Sea usted ministrando sanidad. Sea usted ministrando liberación. Sea usted ministrando Espíritu Santo, aleluya. Sea usted, Señor, poniendo su mano poderosa, Padre. Auxílialo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano de poder, Padre. Pon tu mano de autoridad, Señor amado. No deje a sus hijos, Señor. En tus manos de amor estamos, Padre, clamando, Padre bendito de la gloria, porque sea usted ministrando a la distancia, Señor. Aquí estamos pidiendo, Padre, fortaleza espiritual, la provisión económica, Padre, y que tú pongas los medios para que su esposo, su hijo, que están en esos procesos, Señor, puedan salir en victoria. Padre, sabemos que tú tienes algo especial, que la palabra dice que a los hijos de Dios todo lo que acontece es para bien. Yo sé que tú le quieres dar otra experiencia espiritual. Tú quieres que te sirva aún en diferentes circunstancias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dale fuerzas, Padre, así te pedimos, Dios eterno, por la vida de Claudia García. Llega hasta Soyapango ministrando sanidad en ese tumor, en ese ovario. Sea usted extirpando ese tumor, sanándola, Padre, dándole fuerza, abriéndole puerta de trabajo a su esposo, Alberto García, que sea usted ministrando a la distancia en el nombre de Jesús. Llegue peleando por esta familia, por sus hijos. Mira que están entrando en una edad difícil de la adolescencia, pero te pedimos que tú le guardes, que lo guardes de malas amistades, de malas influencias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así te pedimos por Keilita Vázquez, Señor. Te pedimos que tú llegues, Espíritu Santo, a la distancia, Señor. Que tú llegues, Señor amado, obrando con esta joven ahí en Estados Unidos. Guárdala. Guárdala en esas escuelas donde hay mucha violencia. Guárdala, Padre, de malas influencias. Que no se vaya a perder, Señor, sino que tú siempre la mantengas sana y salva. Guarda su vida. Te pedimos, Padre, por Marlene Zárate. Llega hasta New York, Estados Unidos. Llega ministrando a la distancia. Llega dándole fuerza, fortaleza espiritual. Sáquela en victoria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos de amor está la vida de tu hija, Señor. La vida de tu pueblo, papá. En tus manos de amor lo ponemos, Señor amado. Poderoso Dios, poderoso Rey. Venza por ellos, Señor. Venza por ellos, Padre bendito de la gloria. En tus manos de amor estamos, Padre, pidiendo, Señor, que sea usted propicio, que sea usted peleando por mi hermana, Señor. Así te pedimos, Padre, porque tú llegues a la distancia allá en Hacienda Nueva, Padre, que tú pelees por José Santín, Padre, José Santos, Señor, te pedimos por hermanos santos, Padre, ayúdale, Padre, a este joven, dale fuerzas, mira a su hija, de esa provisión que necesita, sáquelo adelante y no la vaya a dejar, no la vaya a desamparar. Así te clamamos, Dios eterno, Dios de gloria, que sea usted peleando, Señor, por sus problemas, adversidades, por sus luchas, que usted le saque en victoria. Así le clamo, Dios eterno, por Melba de Día, por esta joven, Señor. Guarda a sus hijos, guarda su matrimonio, guárdalo, llega hasta Cantón, Hacienda Nuevo Solutá, llegue peleando, Padre bendito de la gloria, Padre, por mi hermana Melba de Díaz, que sea usted ministrando a la distancia, Señor, que sea usted, Señor, poniendo su mano poderosa, ayúdele, no la deje, no la suelte, asístala en la necesidad,
Pelee por mi hermana, Señor. Pelee, Padre bueno, Padre eterno, en tus manos de amor está mi hermana Melba de Villa, su esposo también, Señor. Padre bendito de la gloria, sea usted ministrando la vida, Padre, de cada uno de su familia. Te pedimos, Señor amado, que usted pelee, Padre, que usted pelee, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos clamando misericordia, Padre, por la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, por su suegra también, Sonia, Padre, te pedimos por ella, te pedimos Espíritu Santo, porque tú llegues hasta donde se encuentra Yarixa Aparicio, llega ministrando a la distancia, la fuerza del búfalo, del águila, peleando por la salud de ella, por su niño, peleando, Señor amado, por su hogar, por su matrimonio. Clamamos por Marisela de Aparicio, su madre, por la que tú la saques en victoria, su esposo Carlos Aparicio, mire estos pastores, sáquelos adelante y en victoria, Padre, pelee por ellos, levante su ministerio, florézcales, Padre, engrandézcaselos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, llegas a Cantón Hacienda Nueva, Peniel, Cantón Hacienda Nueva, bendiciendo sus vidas en el nombre de Jesús. De igual manera intercedemos por Tomás Wilfredo Verdugo, llega hasta Estados Unidos, llega hasta New Jersey, llega peleando por él, por la salud de él, por su hogar, por Padre, por esa tranquilidad, por Padre, porque tú le permitas, Señor, Señor amado, que su tiempo, que él dedique para esparcimiento, pueda ser de bendición para su salud, pueda darle un descanso espiritual, que él pueda tener un encuentro personal contigo, con que el Cristo de la gloria, que tú le des la victoria en el nombre de Jesús por su familia, por sus hijos, sus nietos. También te suplicamos por Ana Julia Verdugo, llega hasta Florida, Estados Unidos, llega ministrando a la distancia. Llega fortaleciendo la vida de ella, llega poniendo tu mano de poder en el nombre de Jesús, sáquela adelante, Padre, ayúdela, mire, unifique su familia, sus hijos, sus nietos, Padre, quita todo estorbo, toda barrera, que pueda la familia ser unida. En Cristo Jesús, tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, y las familias, tú las has creado porque tú amas a la familia, tú amas a la familia, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor amado, que ayudes, Padre, que restablezcas la familia de Ana Julia Verdugo. Ayúdale, dale fuerza. También pedimos fortaleza espiritual para Guillermo Verdugo. Llega hasta Miami, llega poniendo tu mano poderosa, llega fortaleciendo por la pérdida de su esposa, fortalezca el corazón de él, fortalézcalo, Señor. No lo vaya a dejar, ayúdelo, Padre, que tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios llegue y lo abrace, que él siente el abrazo divino tuyo, Señor amado. Guárdale la salud. Guárdale, quita toda tristeza, sabiendo que Nenita Verdugo ya está descansando, Señor. Ya está reposando, Señor. Y te damos gracias por ese tiempo que tú le permitiste vivir y que todos los que las conocimos pudimos gozarnos con ella. Una calidad de persona, Señor. Y te doy gracias, Señor, por sus hijos, por Padre, por Tomás, Señor, Padre, por su niña, Señor amado, ten misericordia, dale fuerza, Katy, dale fuerza a mis hermanos, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Dios eterno, también te pedimos de una manera especial por Barbarita Díaz, llega hasta Estados Unidos, llega, Señor amado, ministrando fortaleza espiritual, no la vaya a dejar ni desamparar. Ayúdele, Señor amado, te lo suplico, Padre eterno, tenga piedad y misericordia, Señor. Su madre, Anabel Hernández, ayúdele, saque adelante esta familia, sáquela adelante en todo momento, en toda circunstancia, que sea usted, Señor, peleando por ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea usted ministrando, Padre, la bendición espiritual, primeramente, ese encuentro, clamamos por conversión,
clamamos porque tengan un verdadero encuentro personal con Cristo, Padre, y que tú, lo demás, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Señor, esos problemas judiciales, todo lo que están pasando, tú les vas a ayudar. Así te pedimos por sanidad, Josué López, Señor, traiga sanidad, venga sanándolo, Señor, venga sanándolo toda enfermedad, de toda peste que se está moviendo hoy en el ambiente. Guárdenos, cuídenos, protéjanos, líbranos, no nos vayas a entregar. Te pido por la salud de José López, también, Señor, ponga ese sistema inmunológico. Te pido porque tú nos levantes a todos, Padre, a esas personas que están enfermas, levante ese sistema inmunológico en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, por Gualesca Galdame, por sanidad, porque tú la ayudes para salir adelante, sacar en victoria. Te pedimos, Señor amado, porque por Carmen Sánchez también, Señor. Padre, que esté, ayude a Gualesca Galdame en su trabajo. Dele victoria en su trabajo. Dele victoria, Señor. Ayúdela, Padre. Tome control de esa operación, de esa cirugía que le han hecho, que pueda quedar bien, que no haya ningún problema, que no haya ninguna situación que la pueda perturbar. Ayúdale, Señor. Ayúdale, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos. Y te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que usted llegue a la distancia. También intercedemos por Carmen Sánchez, por restauración, por intervención quirúrgica, por Delmi Sánchez, por toda la familia de Delmi Sánchez, sus hijos, sus nietos, y sobre todo también por Carmen Sánchez, pues acaba de ser operada. Dale fuerza, sáquela en victoria, que se recupere pronto, Señor. También pedimos por Marisela de Riva, ayúdale, sáquela en victoria, sáquela adelante, su familia, su esposo, sus hijos. Señor, que la provisión material y de salud, sobre todo, no le falte. Y sobre todo también que la paz de Cristo reine en su corazón. Pedimos por el pastor Heriberto Melgar Fuente, por sanidad, por protección divina, por liberación, por liberación de trabajos malignos, perversos, que tú le respaldes ese ministerio que usted le ha entregado, las iglesias que usted le ha entregado. Clamamos por ese aniversario que se acerca. Clamamos porque todo salga bien, porque haya victoria tras victoria, porque sea usted propicio en el nombre de Jesús, porque sea usted manifestándose, Padre, sacando adelante a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias de antemano, porque sabemos que lo que confiamos en Jehová, somos más que vencedores, somos como el monte de Sion que permanece y no se mueve. Bendiga a nuestro presidente del Salvador, dele sabiduría, que siempre se humille ante tu presencia para que tú le des la sabiduría necesaria. Y ese gabinete que le rodea, el equipo de trabajo, lo presentamos a ti para que puedan hacer el trabajo bajo la visión que él tiene, que puedan hacerlo bien, que no le escondan información, que siempre que hagan lo correcto, Padre, porque entonces tú le vas a pagar. Tú has puesto, Padre, para sacar adelante la nación de El Salvador. Pedimos que haya sanidad en los corazones de la población, que haya victoria y sanidad, y que tú bendigas nuestra nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Estimada audiencia, damos gracias al Señor. Hemos llegado al final de esta transmisión, agradeciéndole al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por permitirnos una vez más estar en esta transmisión, orando por las necesidades, orando por su necesidad. Y sabemos que Dios le va a la victoria. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que lo haga. Suscríbase, si somos de bendición, regálenos una manita arriba, pues una manita arriba permitirá que esta oración, aunque muchos la ven en poco, pero es de gran bendición para cuando hay una necesidad, cuando hay una aflicción, cuando hay una enfermedad. La oración del justo puede mucho. Mándelo, reenvíe los videos, son completamente gratis, pero pueden ser de mucha bendición para alguien que lo necesita. Que el Señor les bendiga y les vemos hasta la próxima. Su hermana y amiga Ceci de López, bendiciones.